adelante, ahora para atrás y Kamehameha. Ahí tenía Barrilete junto con el arquero de Argentina, uno de los dos mejores arqueros de América. Sí. A pesar de sus 38 años. Sí. Los, mira, mucho se habla del juego de pies que lo he demostrado ayer. Esos pases, hay un pase en profundidad que le mete a Morales, que ese pase, Morales lleva la pelota, se saca el defensa, se la pasa a Vidal y de ahí sale ese pase precioso de Vidal, pero no tan solo con el pie derecho, con la pierna izquierda. O sea, cada vez que el equipo se veía ahogado, puede resolver con él por los pies, pero además lo cataja. Y es un arquero de equipo grande, por gancho. ¿Sabéis por qué? Porque le llegaron poco y atajó. Sí. Es junto con. ¿Cómo se llama el arquero de Argentina? Dibu. Dibu González, parece. Junto con él, Barrilete, el arquero de Argentina va en crecimiento, pero Bravo está en un nivel por allá arriba y se ha mantenido los últimos 10 años, a mi juicio, como uno de los 10, 12 mejores arqueros del mundo. Y es hoy día uno de los 2 o 3 mejores arqueros de América. Yo la citaría incluso más, yo creo que está dentro de los 8. Sí. Y en su momento de haber estado dentro de los mejores 3. Los mejores 3, los mejores 5, sí, sin duda. ¿Ya? ¿Aprobado para usted? Sí, sin duda, Barrilete. A nosotros, Barrilete, si ahora nos duele, imagínate una vez que esta generación cierre la cortina en diciembre del próximo año. Hoy va a ser terrible, Barrilete. Pero ya, no nos adelantemos. Va. ¡El pie! Gary. Uno el lo pis. Puede decir que lo defensas jugaron bien cuando perdiste. No podís decir que los con ganas, con ímpetu, pero te hicieron el gol, y la responsabilidad de todo el equipo, pero particularmente de quienes tienen que cubrir esos espacios. Medel siguió la pelota en esa jugada, no siguió al hombre, hicieron la pared y nadie cubrió a ese jugador que venía desde atrás y que pidió el rebote. Yo no podí, para mi gusto, no podí suponer que jugó bien. Le doy con el otro. A mí, Barrilete, me pasa con él. Ya, dale nomás. Ya. No, pero dile. Es que te quedas callado, pues yo pienso que. No, a mí me pasa. No, si yo. Es que yo tengo una opinión, pero. El partido de ayer, hasta el gol, era un buen partido de fútbol de Chile, bueno, insisto, pero una vez que nos hacen el gol, en la cabeza del equipo se mete esa cuestión de que no podemos, no tenemos por dónde, cómo no podemos ganar un partido. Y no, desgraciadamente en esa jugada se queda. Decime. No, dale, termina. No, dale nomás. Es que lo que pasa es que no podí decir que Chile estaba jugando bien. Cuando y que la defensa particularmente estaba jugando bien, cuando tuviste errores, caché que Neymar en otro momento te vacuna con esa pelota que la tiró para arriba. ¿Cachai? Neymar te vacuna en otro momento con esa pelota que sale un poquitito ancha. Hubieron dos, tres jugando, intentó encarar y no pudo. Pero en otras circunstancias, con otra condición física, la hace, entonces eso no te puede pasar. ¿Cachai? No te puede pasar. Eso te quiero decir. Entonces, no sé si tú consideras que jugó bien. Yo, para mí, no. Sí, yo creo que estuvieron bien. Tú sabes que Brasil te va a meter una bomba, Barrilete. Es desgraciadamente el equilibrio que nos falta al otro lado. Ya, este. Pero dale nomás, dale con. Este se notó que estaba en otro ritmo. Sí. Se notó que está en otro ritmo, que está compitiendo muy rápido en las coberturas, con mucha ferocidad en la marca. Por el lado de él no se pasaron mayores inconvenientes, salvo, nuevamente digo, el gol.
Y ante eso, no podéis ponerle una nota de aprobado, pues, weón. No podéis. Mm. ¿Ya? Eso por mi parte. Ya dale, Babelet, dale. Este empezó como las huevas, se afirmó, y a diferencia de ti, yo creo que estuvo bien la chola que le pegó al feo pesado de Neymar. No, ahora, sí estuvo bien, pero te condiciona el partido con Ecuador, que lo necesitamos. Sí, sí, pues no, ahí lo vamos a necesitar harto por el juego que tiene Ecuador. Exactamente, el, esta triple fecha, desgraciadamente, el de los jugadores altos está mejor futbolísticamente. A diferencia de Rocco, a diferencia de Valver Huerta. Ahora, él, por su lado, no pasó tanto. O sea, yo creo que tuvo más problemas que Paulo Díaz, pero por su lado. No salió el golpe, Juan. No. Ya. ¿A quién más va a mantener? Este. Su faceta defensiva en el retroceso a mí me sorprendió porque estuvo bien. Cuando se le requirió en la gran mayoría de las pelotas, él llegó. Pero ya en la mitad del primer tiempo ya dejó en evidencia que estaba impreciso, estaba inseguro y no podía terminar la jugada bien, Barrilet. No podía. Pero no es un problema de ahora, no es un problema de edad. No, sí. Siempre. Por eso yo te digo, hagamos una vaquita, comprémonos unos zapatitos de fútbol de piel de canguro, esos que se pegan bien al pie, que te quedan bien acomodaditos, y lo tenemos toda hora tirando siempre. Ahora, todo el entrenamiento. A él lo que. No sé si será ahora recién o será. Pero yo me acuerdo. Él tiene mejores performance cuando tú le das la pelota hacia adelante. Pero me parece que se complica cuando se la das al pie. Y tiene que hacer un poquito de desequilibrio. ¿Cachai? Cuando se la das adelante. Al espacio, él con su velocidad. Él te ayuda a ganar metro y a ganar en profundidad, pero cuando se la da al pie y él tiene que hacer un poquito de cantina, se complica, Barrilet. Mira, yo me acuerdo una vez que un director técnico me dijo, porque tuve una buena idea, pero la ejecuté mal. Me dijo, buena la idea, pero malo el hueón. La pasa con... Sí. Bueno, la idea es malo. Ya no va a cambiar, ya sí, lo tenemos hace 15 años y no ha aparecido nadie, quizás Paulo Díaz. Es que ahí es donde yo te digo que es necesario, ¿te acordás que lo que dijimos cuando pescamos la nómina? Extraño una alternativa por la derecha. Sí. El único que puede hacer un trabajo similar es Paulo Díaz, pero Paulo Díaz le va a pasar lo mismo que a... que quizás a Isla, que al momento de desequilibrar no es tan hábil con la pelota como quizás lo es Mena, por ejemplo. Mena. Sí, Mena está al nivel de los mejores de América en su posición. Sí. Mucho más que, por ejemplo, que Tagliafico o quien sea que es lateral de... Ni hablar del lateral izquierdo de Brasil, por Barrilete. Oye, no pasó y no existió anoche. No. Ahora eso es mérito de Isla tampoco. O sea, Isla ocupa muy bien la banda. Si el problema de Isla es que no sabe finiquitar la jugada. Y este también tiene problemas para cerrar la jugada, pero tiene mejor centro a la carrera que Isla. Sí. ¿Cachai? Y el retroceso de él también es muy bueno. La cantidad de pelotas que recuperó al regreso, eso te quería decir. ¿Cómo aparece? Tiene al volante o al atacante de Brasil yéndose al ataque y no alcanzas a leer, de repente aparece Mena y se la pinchó. Y hizo la misma probablemente 8 o 10 veces durante el partido. Este de los rescatables fue a mi gusto. Sí, no, de los mejorcitos. Hoy día escuchaba a Mauricio Pinilla, ¿ya? Que decía lo... Porque
no sé si te das cuenta que hubo dos o tres jugadas donde él se la dan y él espera que se la den hacia adelante. Al espacio, exactamente. Claro, se echa para atrás y se resbala. Como dos veces, me acuerdo. Sí, y con y el Vidal Pinilla pasó un par de veces. Claro, y el Pinilla decía que era porque la cancha del Monumental cuando se moja es muy complicada. Cuesta mucho firmarse. Se ve parejita, se ve todo, pero es muy complicado. Yo creo que eso le pasó. Ahora, para mí, te lo rescatable también. Sí. Este. Yo creo que estuvo bien hasta que Arangui se tocó. Hasta que le faltó el partner en la marca. Juicio. El desempeño de Pulgar se vio condicionado por la baja de Arangui. ¿Sabéis qué? Yo creo que va más allá de Arangui. O sea, yo creo que es un factor, pero yo creo que a él le está jugando en contra el no estar en ritmo competitivo. Puede ser. De hecho, yo lo noté un poquito menos punzante, que él normalmente cuando está bien, no solo es bueno en este juego horizontal, sino que también tiene profundidad en la descarga y en conducir, que no lo hizo ayer. Pero me dio la impresión que estaba ocupado haciendo, ya sea recuperando balones, cubriendo las espaldas, y además también tenía los laterales que estaba subiendo constantemente. Entonces, sí, tenía algo más. Yo extrañé ahí un poquitito más de pierna fuerte en algunos momentos, sí. Y también extrañé tal como te dice, esa dinámica que él tiene, esa corrida no en horizontal sino que en vertical, y estuvo muy 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 torpe con la pelota. Este, para mí, del medio campo, de los más bajitos. Es que los otros dos son unas bestias para el Eter. Estos dos, ese es una bestia. Cojo, Cojo jugó un partidazo. Cojo. Nosotros, para el hemos jugado la pelota, sabemos que jugar con dolor, valga la redundancia, duele. Cuando pisa, cuando mueves, cuando quieras. Cuando va, de hecho, nosotros lo conversábamos, porque en el momento que él se luxa la rodilla, ya no va a trancar. Sigue participando del juego, intentando pinchar pelota y hacer ese pase que él hace en ocasiones, ese pase entre líneas, pero ya no puede trancar, porque la rodilla lo estaba matando a Arlete. Yo no me sorprendería, espero equivocarme, pero no me sorprendería que él tuvo un 15 de rodilla, sin ser doctor. Lo que dicen, es una cuestión que a mí me pasó un par de veces, yo tuve un par de 15 de rodillas, que cuando tú te apoyas en el pie y de repente el pie como que se te estira, es una distensión, que la articulación está así y por un momento se extiende, ¿cachai? Espero que estar equivocado. Lo que dijeron acá en las noticias hoy día es que no pidieron exámenes para Arangui, por lo tanto estaría en condiciones. Se va a inyectar. ¿Ya? ¿Cómo es que se dice? No se dice se va a inyectar, es otra cuestión que se dice. Exactamente, él se va a infiltrar y va a jugar igual, Marilete. Oye, pero este es un jugadorazo. Pero arriba, es una bestia. Arriba, sí, abajo. Quita, toca. ¿Cachaste que en una salió jugando, maradoneando? Sí. De atrás es un jugadorazo. Es una magia hasta la cámara. Sí, oye, ¿y te acuerdas que yo te dije que en algún momento, o sea, este y Vidal deben ser, discúlpenme, yo no vi mucho para atrás, ¿ya? Del 70 para atrás no tengo mucha memoria, pero debe ser la mejor dupla de volante en el fútbol chileno. Sí. Se complementan, se juegan, saben jugar muy bien entre los dos, tienen el eso que a vos tanto te gusta. Sí. Yo creo, Barrilete, si lo pudiéramos trasladar y subirnos a una máquina de tiempo, estos dos deberían estar al nivel de Elías Quintana. Término 70. Ese nivel de dupla. Sí. Exactamente. O algo parecido para una cuestión más contemporánea, Carles Puyol, Sergio Ramos. Sí. Y quiero ponerte...
yo creo que estos dos los ve Johan Cruyff, los nacionaliza holandeses y se los lleva a la naranja mecánica. Porque la hacen este es espectacular y creo que hemos sido muy injustos con él porque no tiene todo el reconocimiento que se merece. Jugó con Ginoa, pues compadre, y jugó un partidazo. ¡Cojo! Mejor que todos los mediocampistas brasileños. ¡Cojo! Sí. Y este es extraordinario. Él con Vidal, ¿sabéis qué pasa con Vidal, Gabrielete? Él, hemos dicho incansablemente su tema extradeportivo, pero también tenemos que decir con el mismo nivel de intensidad y de vociferancia su extraordinario desempeño en la gran mayoría de las ocasiones que él se pone la roja, Gabrielete. Cuando hay que mirar los puntos, cuando hay que tener un partido clase A de vida o muerte, él lo deja todo, y más, siempre. Oye, yo quise poner esta foto por lo mismo. ¿Te acuerdas que yo te dije que uno podía, por WhatsApp, uno puede criticar todo lo que quiera Vidal, pero que de jugador le gusta jugar por la selección, le gusta. Y lo de ayer fue encomiable. Quitó, corrió, jugó, pateó, ¿cachai? Y no le podemos pedir que la haga todo para mí. O sea, Mena, por un lado. Pero estos dos que estamos hablando, este con el que hablamos anteriormente, Arangui, están en otro nivel. Yo no creo que estén dentro de los mejores mediocampistas de América. Yo creo que están dentro de los mejores mediocampistas del mundo. ¿Te diste cuenta de una jugada en donde Vidal corrió toda la cancha para evitar un lateral en la zona de Chile? Sí, recupera la pelota a la derecha de Chile, haciendo lo que debería haber hecho Irla. Oye, en el retroceso. O sea, es encomiable. ¿Viste la calidad del pase que le mete a Arangui? Sí. ¿Ah? La calidad. Pase de un 10, sí. Hace el enganche primero. Sí. Luego deja a Arangui solo. Desgraciadamente, el pase le llega muy al pie y él tiene que acomodarse. Y lo que pudo pegarle de primera. Y lo que siempre hemos dicho, la desfachatez que él tiene, porque él no es un excelente tirador de tiros libres, pero ya sabes que va a salir todo acá y yo la voy a pegar. Yo me hago cargo. Y me he dado cuenta que el Vidal, cuando el equipo está disminuido, es cuando mejor juega. Es lo que nos pasó con Perú, pues si él ganó un partido con Perú. Exacto. ¿Sí? Y yo pensé que iba a pasar algo parecido ayer. Yo tenía también la esperanza. Producto de su nivel de juego, de que él iba a hacer algo parecido y en cierto grado lo hizo, se inventó un penal. Sí, no solo penal, lo tiró al arco, penal, pero los pases, los centros que tiró, ¿no? Y este no sabéis cómo descifrarlo porque se mueve por toda la cancha, bueno, por toda la cancha, corre toda la cancha y aparece por donde vos no te imagináis que va a aparecer. El mejor ayer, Barrilete, sin duda. Te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Oh. A ver, Varga ha tenido... ¿Él está mejor? Eso. Dale. Él está mejor en un estado de forma, en un término individual. El paso por Brasil y la Copa América a él le hizo bien. Está en el Mineiro, está jugando Copa Libertadores, está jugando partidos cada 3 días. Me parece, Barrilete, él está haciendo la dieta cetogénica. Me parece. Independiente de eso, él también... Hay una cuestión como que se pegó la escurrida en cierto grado y está más enfocado. Pero ayer no le llegó ni una. Y desgraciadamente, cuando a esto no les llega, ellos tienen que salir del área... meterse al medio campo y ahí lo perdemos porque no lo necesitamos en el medio. ¿Sabéis qué? Yo ahí tengo una visión diferente a ti. Yo creo que eso sirvió mucho porque ayudó mucho a tener una descarga. Considerando cómo se movían Arangui y Vidal, que tenían que arrastrar mucho la pelota o conducir, o más que arrastrar la pelota, sino que moverse en una zona en donde nos faltaba precisamente ese émbolo entre el delantero y el delantero en el medio campo, creo que él se movió muy bien, físicamente está muy bien.
pero ayer, con la pelota en los pies, daba un pase y la pelota se elevaba. Daba otro pase y la interceptaba el defensa. Trataba de sacarse uno y no podía. Trataba de meterle velocidad, no podía. Los pases todos al pie de los contrarios. Y vuelvo a repetir, en términos de movilidad estuvo bien. Y creo que él debió haber seguido el camino que estaba marcando Vidal, porque él tiene muy buen tiro de media distancia. De él debió haber intentado de media distancia. ¿Ya? Este también para mí ayer jugó mejor que los otros partidos, creo, porque contra Uruguay fue una lágrima, contra Colombia fue una lágrima. Desde la llegada de Machete, él ha tenido ha mejorado su performance, pero sí. Ayer lamentablemente de nuevo no estaba, no era para él, no estuvo. Hoy, ahí. Es que sabéis qué pasa, Barrilete, sin un 10, sin ese hombre que nosotros hemos conversado antes, que te quiebre y que te deshaga a una defensa, como en este caso la defensa brasilera, estos que están ahí arriba, que necesitan una pelota con cierto grado de ventaja para definir, estamos perdidos, Barrilete. Desgraciadamente no tenemos ese desequilibrio. Morales, él intentó, ayudó en muchas ocasiones a tomar a los laterales brasileños, especialmente el lateral derecho, a los volantes, pero no es simplemente, no tenemos los recursos. ¿Te permite algo? Sí. ¿Con Morales? ¿Ya? Muchos han hablado de Morales, que Morales cumplió, que era un partido difícil para el debut, pero ¿sabéis qué, compadre? ¿Sabéis qué? Este era el partido, no para cumplir, era para mostrarse. Era el partido para que él dijera: aquí estoy. Sí. Yo soy lo que estaba buscando Chile. Tuvo actitud, metió, pegó, ¿cachai? Aguantó, hizo un gol, no se lo cobraron, pero lo hizo, estuvo ahí, pero no descolló. Es que sabéis qué, Barlete, quizás. Espera un cachito. Es que te quiero decir algo. Primero te voy a contar una historia personal, más o menos que tú. Una personal cortita, y después lo vamos a comparar con otro jugador que debutó también por la selección. Acompañé a mi sobrino a jugar a la escuela de fútbol del Wander. Yo dije, iba muy ilusionado, pensando en que a lo mejor él iba a ser, mi sobrino, cumplir el sueño frustrado del tío. Viene una pelota, la para, no se le escapa, la para bien, pero por la forma de pararla y lo que hizo después con la pelota, dije no va a ser. Ben Brémeto, primero a jugar contra Argentina, primera pelota que toca, y tú cachaste que era otra cosa. Sí. Y este no. Lo siento. No. Porque ahora no tenemos tiempo, y quiero hacer en esto súper súper pesado. Dice que venía pesado. No tenemos tiempo para formar jóvenes. No, ya estamos contra la pared, Barrilete. No tenemos tiempo para foguear a este loco, porque puede ser. Pero no tenemos ese tiempo. Necesitamos a alguien que pesque, tome la camiseta y haga lo que hizo Ben. Sí. Demostrar que es una alternativa, es decir, aquí estoy yo. Entonces, lo que yo te iba a decir, Barrilete, es que probablemente hoy día, en este momento, lo que vimos ayer de Morales es su techo. Quizás en otro club, en otra liga, con otra competición, él dio un salto. Porque Eduardo Vargas era más o menos, hasta que lo agarra San Paolo y se mete en esa bestia que era la U del 2011 y da un salto, ¿cachai? Y este agarra, por ejemplo, con Quintero él ha crecido, pero no ha dado el salto internacional para ser uno de los mejores 50 del mundo todavía, ¿cachai?
pero no es simplemente. Hoy en día no tenemos ese recurso. Ese recurso era Ben, pero ya sabemos todo lo que pasó y sabemos que esto no es un evento aislado, lo que pasó con Ben y lo que pasó con la Premier. Es simplemente una lectura de lo que se viene. Este show, mucho pepe, me carga esa weá. Cuando lo juegan con el pelo blanco, sí, ya es. Oh, conche tu madre, weón. Me acuerdo del gurú. Gana todo lo que ganó Vidal y de ahí te hacen los tatuajes que grae. Oye, a todo esto, Vidal, me recordó al mejor Vidal que yo vi, que fue el 2015 con la Juve. A todo esto. Cuando tengáis la calidad de Neymar sin pintarte el pelo, pero en esta, compadre, no. Te dedicaste, lo único que hiciste bueno fue a reclamarle al árbitro por el supuesto penal. De ahí. De hecho, no me acuerdo cómo se llama. Diego Valdés. No, estos son de los jugadores que en México, con un poquito de presión, andan bien, pero. Hay tantos jugadores, el mismísimo el centro delantero de la Católica, hay tantos jugadores que en México han sido brillantes, pero no están para la selección, no están, esta camiseta roja les queda grande y no están simplemente. No está. Fue una apuesta de Machete y ya no. Te la compro, apuesta, no te resultó. Siguiente. Listo. Este, lo único bueno que hizo fue sacarle una amarilla a Marquín. Ahora, lo que sí yo creo. Es que a este le faltó un poco más de tiempo en cancha. Sí. Porque es de los jugadores que necesita estar más tiempo, no te va a resolver el partido en 10 minutos, él necesita estar más tiempo, por eso te extrañé que entrara antes. ¿Ya? Pero no tengo nada más que decir con él, es el único diferente que tenemos, así que hay que cuidarlo. Y por último, de los jugadores, lo siento, Carlito. Carlito. Te tenía más fe que la chucha, pero no está ahí. No estáis. Devolviste la camiseta, has devuelto la camiseta todo este rato. Uno espera que tú seas el revulsivo, el diferente. Y no lo eres. No lo eres. No sé si será que estáis complicados de acá arriba, de la cabeza. ¿Ya? Pero yo me acuerdo, Pinilla, cuando empezó, ¿cachai? Con menos talento que este. Si esa es la guay que uno le da vuelta. Con menos calidad, sí. Hacía más, porque tenía. ¿Cachai? Se creía el cuento, po. Sí. No sé si te sentirás disminuido, opacado con las pestes que tenías. Pensáis que te van a retar. Y además lo vi lento, weón. Muy lento. Está más pesado. Eso, de hecho, en esta foto se nota. Aunque esta foto es antigua comparado con la. Ayer él habrá ganado unos 3, 5 kilos más, por lo menos. Está más pesado, está más grande. Pero, por último. Por último, que se nos está pasando el tiempo y no quiero dejar pasar, Machete, muy mal. También se le acabó el crédito conmigo. Muy mal. Mal en los cambios, mal en mover el tablero cuando había que moverlo, mal en el momento en el cual escogió los cambios, mal en la situación, porque además va haciendo cambios hasta uno. Y tenéis posibilidades de 5 cambios. Y podéis hacer tenéis tres ventanas para hacerlo, y no lo hacéis. ¿Cachai? Y aquí. A Chile le está costando mucho hacer gol. ¿Ya? Mucho. Pero además le está costando mucho generar acciones de goles concretas. Domina, genera aproximaciones y todo lo que tú quieras. Genera todo lo que tú quieras, pero no es capaz de acercarse de manera concreta al arco. En esa línea, si es que no tenía esa opción de en jugada hacer daño, hay 18.000 videos de YouTube de pelota parada. Y ahí sí. Es donde yo también le echo la culpa por la conformación de la lista, porque hubo un momento en el cual yo dije, estaba para el Colo. Sí, que hubiera entrado. Yo también pensé, antes del, más o menos, cuando Chile se le empieza a perder la pelota, antes del gol de Brasil, o quizás, este es el fútbol ficción que uno ve en su cabeza nomás, tener al Colo en el medio con Pulgar y Arangui, dejar a Vidal un cierto 9 y tener a Arangui entrando por el medio campo, por la derecha, al Colo entrando por la izquierda, Isla por la derecha,
Mena por la izquierda y tener en el área a Vargas, Morales y Vidal. ¿Sabes lo que pasa? Es que además el Colo Gil te resuelve un tema. Te resuelve el tema de... entre línea, el tiro libre. Sí, el tiro libre. Eso te contesto. ¿Ya? Ya, compadre. Dejémosla hasta acá porque estoy enojado, weón. ¿Cachai? No, sí, yo sé, Barrilete. Yo entiendo. Y desgraciadamente la realidad nos pegó en la cara. Nosotros enfrentamos los partidos de la selección con ilusión, pero la realidad nos pegó un portazo. Estamos contra la pared. Y si Chile no encuentra un revulsivo o algo extraordinario que quiebre la tendencia y terminemos este año en posición de cuarto o quinto, Chile, yo estaría de acuerdo contigo y que desgraciadamente no vamos a ir al Mundial. No vamos a ir al Mundial, yo te lo doy. Te lo digo que no vamos a ir al Mundial porque ese revulsivo, ese diferente no está. No. No está. No está. No está. No está. Y los que vienen abajo tampoco están. Oye, Peter, segundo tiempo, miremos cositas de Ecuador. Vamos, ayudarle a Machete, pero puta, vamos. Machete, por favor, Machete, escúchanos, weón. Escúchanos. Si no estamos hablando, weá. ¿No? Ya, Barilete, vamos. Repite. 5 minutos y volvemos, ¿ya? Ya, desde acá, de Chilito, Rodrigo Barilete se despide con mi compadre Edgardo y con su séquito de... personajes con el Peter, el Potter, el Gish, el Oble, Gamba, Dogamba, Chingamba, Contra Gamba y Fito Páez también ahora. La pichanquita eterna, más enojado, weón, que puta que estamos enojados. Pero ya, vamos a darle, vamos a ir con Ecuador en el segundo tiempo para ver cómo nos va. ¿Ya? Así que desde aquí le decimos, nos vemos. El par de weones que. Que nos gusta hablar como boludos, que vamos a ver el mundial por la tele nomás.